Buenas tardes, soy Juan Cívico, soy el responsable coordinador de la biblioteca del paciente y personal del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Nuestra presencia en la Feria del Libro, pues se trata de fomentar, por un lado, la lectura, que ya la hacemos en nuestro hospital, y por otro, pues recoger libros nuevos en cuales los clientes de las ferias del libro pues compran en su caseta el libro que ellos quieran, nos lo traen a nosotros para hacerlo llegar a nuestros enfermos, ¿no? Cada persona que viene a tener un libro pues nos lo dedica expresamente a nosotros, ¿no? Para que no haya la suspicacia esa de que sea un libro nuevo y se puede vender y cosas de estas, ¿no? Y bueno, encima este año pues tenemos el gran placer de poder anunciar dentro de la Feria del Libro. Lo haremos el viernes por la tarde en el pabellón de la Fundación Caja Rural. El primer Congreso Nacional de Bibliotecas de Pacientes y Personal Sanitario, que será entre el 21 y el 23 de septiembre de 2020. Vienen representaciones de Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, por supuesto de Andalucía, de la Comunidad de Madrid, de Navarra, de Cantabria, de Asturias, de Galicia y de Valencia, ¿no? Que son los que comprenden ahora mismo la red de bibliotecas hospitalarias, ¿no? Esta red la lleva Fundapec, que es Fundación para la Salud. Ellos son todos los motivadores de esto. Y bueno, pues tuve la suerte de podérmelo traer a Granada al primer congreso. Porque claro, el luchar contra el Valle Brón en Barcelona es duro. Y tuvimos allí un rifirrafe. Después viene también, por ejemplo, puedo decir que de Madrid tenemos el Ramón y Cajal, tenemos el Santa Cristina, tenemos el Universitario Infantil de Niños, el de Toledo, ya sabemos cuál es, que es el parapléjico, de Navarra, la Quirón, vamos, son hospitales punteros, la red la conforman 54 hospitales, simplemente no se admiten ahora mismo ninguno más. ¿Por qué? Porque nosotros nos surtimos de libros de la Biblioteca Nacional. Ya sabéis que todos los escritores tienen que mandar, cuando hacen el copyright, unos ejemplares a la Biblioteca Nacional. Normalmente mandan más de la cuenta. Entonces esos ejemplares los guardan ellos y nos los reparten a nosotros una vez al año. Entonces, claro, nos los repartimos entre los 54 que estamos ahí. Pues simplemente saldrá una comunicación y una página web del Congreso, donde yo pretendo también que se abra un poquito más, que no solamente sea los que ya están apuntados para venir, sino quiero abrirlo a la Universidad de Granada, a los estudiantes de biblioteconomía, y que se relacionen un poco con bibliotecarios que vienen muy, muy, muy importantes. Tengo también ya el compromiso de García Montero, que va a ser el que nos va a inaugurar esto, pero como Fundación Cervantes. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what